lo nuestro y no permitamos que vengan fuerzas negativas y extranjeras con colores diferentes a confundir nuestras tierras y nuestra gente. Cuidémonos, no solamente mis hermanos en la política que me han consultado, no solamente personas de la alta sociedad, sino personas del común también, gente linda. Curémonos de enfermedades desconocidas, brujerías, porquerías, maleficios, de artificios y de gente mala que quiere dañar nuestra tranquilidad y nuestra serenidad. Hoy mismo pongamos nuestras vidas y nuestras mentes en los campos astrales, espirituales, extrasensoriales y logremos el objetivo que nosotros tenemos que lograr. Rompamos todas esas cadenas de maldición por medio de ayudas espirituales. Ayúdate que yo te ayudaré. Yo soy Sebastián Santeiros, no me canso de repetirlo. No tengo una frente que dice miente, roba, estafa, engaña. No he venido a prender incienso en el altar de la mentira. No he venido a hacerme rico con un pueblo pobre, mas he venido a ayudar al necesitado y a brindar este conocimiento que yo tengo para que salgamos adelante. Recuerden, queridos hermanos, que este es el mandato y el sagrado deber que Dios me ha encomendado, guiar, orientar y ayudar a todos mis hermanos que me oyen, me ven o me sienten en todo Colombia o en esta hermosa tierra casanareña. Hermanos míos, a todos ustedes que me llamen, les voy a entregar una ayuda espiritual a larga distancia o pueden venir a mis sedes porque tengo sede acá en el Casanare también. Tengo sedes en Cali, tengo sede en Medellín, en Bogotá. ¿Quieren saber más de mis direcciones? Búsquenme y conozcan mis direcciones en internet www.sebastiansanteiros.com, Santeiros con I de Iglesia. Hermanos queridos, no doy mi dirección por estos medios y respeto a todas aquellas personas que la dan porque trabajan diferente, pero yo no las doy porque me gusta trabajar a mí en lo personal a puerta cerrada. Todos los dedos de la mano no son de la mano, pero no son iguales, pero son de la mano, perdón. Por eso, queridos hermanos, no todos trabajamos iguales.